Las riquezas se enfocan en satisfacción. Wealth has to do with satisfaction. Me llamó mucho la atención que un estudio de Harvard, that a study from Harvard recién salió, that just came out, creo que ese es un libro, I think it's a book, que habla sobre qué es primero, it has to do with what is first, la felicidad o el éxito, happiness or success. Me llamó mucho la atención, it really caught my attention, porque es un estudio científico, because it's a scientific en el study, cual Harvard, that Harvard llega a la evidencia científica, comes to the scientific evidence, de que lo primero, that the first thing, que debe de tener el hombre, that humans should have, es felicidad, is happiness, no es éxito, not success. Entonces yo he dicho, so I said, ¿por qué Harvard tiene que demostrar, why does Harvard que los principios de la palabra del Señor funcionan, that the principles para of que God el pueblo de Dios los aplique, work so the people of God can ¿qué start dice using them? Mateo 6:33? And I remembered Mateo 6:33. Matthew 6:33. Busca primero el reino de Dios. Seek ye first the kingdom of God. Y todo lo demás viene solo. And everything else shall be added. ¿Qué es lo que está demostrando Harvard? What is Harvard teaching? Tienes que ser feliz. You have to be happy first. Si tú no eres feliz, if you are not happy, tú no puedes tener éxito. You can't be successful. ¿Qué es lo que hace el mundo? That's what the world does. Quieren tener éxito. They want to have success. Para luego ser felices. And then be happy. Harvard demuestra, Harvard taught us, científicamente, scientifically, que Jesús estaba en lo cierto. That Jesus que Jesús correct, estaba en lo correcto. That Jesus was right. Regresamos a cómo encontré la iglesia. We go back to how I found the church. La encontré cómoda. I found it comfortable. ¿Te imaginas una iglesia cómoda? Can you imagine a comfortable church? Donde tú tienes que forzarlos, where you have to force them, a venir a un seminario, to come to your seminary. Pero ellos no vienen, but they don't come, porque están trabajando. Because they're too busy working. ¿Sabes por qué? You know why? ¿Sabes por qué? Porque primero, because first, ellos quieren, they want to, tener éxito. Have success, porque si ellos tienen éxito, they have success, entonces tienen para pagar la renta. And then they'll finally have money to pay the rent. Error. Wrong. ¿Y sabes una cosa? You know something? Que hasta los pastores lo practican. Even pastors practice. ¿Tú te imaginas cuántos pastores están en bancarrota? Can you imagine how many pastors are broke? ¿Tú te imaginas que la mayoría de mis materiales, can you imagine that most of my material, cuestan cientos o miles de dólares? They cost. Y de repente yo le digo a un pastor en los Estados Unidos, este material cuesta $100. This material costs $100. Y la mayoría de pastores, and most pastors, no tienen un billete de $100 en su bolsa. Don't have a $100 bill in their wallet. ¿No creen que ya es tarde de estar utilizando ya la misma fórmula? You think it's time to be done using the same formula? Primero éxito. First success. Y luego ser feliz. And then happiness. No es así. Not like that. Yo no sé cuántos de ustedes nacieron, I don't know how many of you were born, en la pobreza, levanten sus manos. You were born poor, raise your hand. Aquí está mi mano, mira. My hand is raised. ¿Te recuerdas cuando no teníamos toda la comida que tenemos aquí? Do you remember when you didn't have all the money, all the food we have now? Pero éramos felices. Were we happy? Ahora, and now, tenemos el gran plato, we have a huge plate, in the International House of Pancakes. De la casa de los panqueques. Y el plato es de este tamaño, and we have a huge plate, que ya no damos gracias a Dios, we don't even say thank God, sino que reprendemos a la grasa, but we start rebuking, y a las calorías, and the calories. Pero cuando éramos niños, but when we were kids, no teníamos pan, we didn't have bread. ¿Te das cuenta que no eres feliz? You notice that you were happier before? ¿Y qué cuando sales de 7-Eleven? And when you come out of 7-Eleven, ¿qué tamaño de Coca-Cola en el 7-Eleven? How big is that soft drink Coca-Cola from 7-Eleven? Big gulp. Big gulp. No translation for that. No hay traducción para big eso. Big gulp. ¿Y cómo empiezas? How do you start like this? Are you happy? ¿Estás feliz? No eres feliz. You're not happy. ¿Sabes por qué no eres feliz? You know why you're not happy? Porque estás invirtiendo la fórmula. Because you're investing in a formula. Repito la diferencia. Let me tell you the difference. Las finanzas se enfocan en montos. Finances have to do with amounts. Las riquezas se enfocan en satisfacción. Wealth has to do with satisfaction. Me gusta mucho una oración de Rick Warren. I like what Rick Warren said. Rick Warren dice, Rick Warren said this. Aunque todavía no soy, even though I am still not, lo que Dios quiere que yo sea, what God wants me to be, pero yo ya no soy, at least I am not, lo que antes era, what I used to lo be. Voy a decir nuevamente. I gotta say it again.
aunque todavía no soy lo que Dios quiere que yo sea, pero ya no soy lo que antes era. Me recuerdo cuando yo me casé, no tenía vacuum, no tenía escoba, no tenía trapeador, no tenía donde poner el azúcar, pero tenía cama. But I had a bed. Y era feliz. And that made me happy. Cuando tú te casas, te puede faltar cualquier cosa. When you get married, you can be missing anything. Menos la cama. Except the bed. Alguien casado me puede decir amén. Levante su mano. Amen. No estoy hablando mentira. I'm not lying here today. ¿Tú te casas? ¿Para qué te casas? What do you get married for? ¿Para hacer hijos? To make kids. ¿Tú no te imaginas la agenda que hay aquí en los Estados Unidos para no hacer hijos? You don't know what a hacer hijos es bíblico. To have kids y para hacer hijos necesitas make babies you need tener una cama. To have a bed. Ahora mira cómo hemos cambiado todo. Now look how we changed everything. Entras al hotel. You come into the hotel. Y lo primero que preguntas, the first thing you ask, ¿tiene Wi-Fi? Does it have a Wi-Fi? ¿A ti no te importa si hay cama? You don't care if there's a bed anymore. ¿Qué preguntas? What do you ask? Do you have Wi-Fi by any chance? ¿Tiene conexión de internet? ¿Y ellos qué te dicen? And what do they tell you? Oh, yes, oh, we have Wi-Fi sí. For you, buddy, and that's only for you. Tenemos el internet para usted y solamente and you know para what? Usted. It's free. ¿Sabe qué? Es gratis. Nothing is free in America, buddy. Nada es gratis en América, hermano. ¿Y qué te parece la cama? No te importa. What do you think about the bed? Who cares? ¿Sabes por qué? You know why? Porque estás viendo montos. Because you're looking at amounts. Tú no estás viendo satisfacción. You're not looking at satisfaction. Yo recuerdo cuando empecé mi vida misionera. I remember when I started as a missionary. Nosotros invertimos $140,000. We invested $140,000. En los pobres de Guatemala. In the poor people in Guatemala. A mí me tocaba ir a dormir ahí con ellos. I had to go sleep with no them. No había there. Cama. I had no bed. No había ni siquiera una hamaca. We didn't even have a hammock. Pero ¿sabes qué? But you know something? Dormíamos rico. We would sleep very bien. We slept well. Cada vez que yo regresaba de Guatemala, every time I would come back from Guatemala, traía 7 bacterias para honra y gloria de Dios. For the glory and honor of God, I had 7 different diseases. Pero era feliz. But I was always happy. Era feliz. I was happy. Pero cuando estoy delante de IHOP, but now when I'm at IHOP, empiezo a ver ese gran plato. I look at that huge plate. Que no tienen los quechíes, que no tienen los pobres. That all the Indians don't have and the poor people don't have. ¿En qué me enfoco? And what do I focus on? En montos. In the amounts. No me estoy enfocando. And I'm not focusing on. En la satisfacción. In satisfaction. ¿Te recuerdas cuando estabas en el bordo? Do you remember when you were out there? En el border, en la frontera. And I was at the border. Y empezabas a decir al Señor. And you were starting to Señor, say, si yo paso. Lord, if you just let me te cross. Te voy a dar mi vida, papito. I'll give you my life. Y voy a ayunar por 40 días y 40 noches I'll y 40 años. 40 days and for 40 years and for 40 forever. Mira tu panza. Mira tu panza. Now look at your stomach. ¿Le cumpliste? Did you fulfill your promise to God? No. No. Medio llegaste a San Diego. You barely got to San Diego. Te metiste al primer IHOP. And you ate the first. You entered the first IHOP you found. But IHOP. Número tres. Number three. Las finanzas se trabajan con fórmulas. Finances, you work them through formulas. La riqueza se trabaja con valores. But you make wealth through values. Con estas tres diferencias. With these three differences. Y porque yo ya tengo. Because I already have. 22 minutos hablando. I've been speaking for 22 minutes. Y me quedan menos de 23. I have less than 23 left. Al grano. Let's move forward. ¿Cuál ha sido el problema con la riqueza? What has been the problem with riches? Y lo voy a decir con mucho temor y temblor. I'm going to say this with a lot of fear and trembling. Probablemente sea debut y despedida. Maybe it's the last time I'm here. Pero no me importa, se los voy a decir. I'm going to say it to you anyways. Total. At the end of the day, Dios me ama. God still loves me. La teología y la prosperidad. Prosperity theology. Nos prosperity ha dañado gospel. Mucho. Nos ha dañado mucho. Has hurt us a lot. Prosperity gospel. Mira, ábreme tu corazoncito y te voy a demostrar algo. Open up your heart, please, and I'm going to teach you something. Dios no prospera. God doesn't prosper. Como el hombre cree que Dios prospera. The same way that men think that God prospers you. Tuve una colección de plumas Montblanc. I had a lot of these Montblanc. Y fui a muchos lugares donde decían que si tú siembras ahorita una pluma Montblanc, el Señor te iba a dar un Rolls Royce. A nice pen, God will give un día una persona me sembró un Rolex.
de 34,000 dólares. Otro día me sembraron una jacket, one day they gave me a jacket como de $500. It was like $500. Y medio mundo daba, and everybody would give, porque medio mundo quería recibir. Because everybody wanted to receive. ¿Sabes qué fue lo único que despertó eso en el cuerpo de Cristo? You know the only thing that this caused in the body of Christ? Avaricia y codicia. To become greedy. Eso no está en la Biblia. That greediness is not in the Bible. ¿Sabes qué es lo que está en la Biblia? You know what I see in the Bible? ¿Puedo? Can I get down? Dios tiene cinco prosperidades para el hombre. God has five different prosperities for men. Y en esto que voy a enseñar, and this is what I'm going to teach. Si el orden de los factores altera el producto. It has to do with the factors and the order of I just spoke about. Do not change the order. No cambies el orden. Because if you change the order, porque si cambias el orden, you're in trouble. Estás en problemas. Estás en desobediencia. You're disobedient. La primera prosperidad. The first prosperity. Tu nombre. Come on, this is your future. This is better than an IRA. This is better than Social Security. Mi nombre nuevamente. Bricia, se lo dedico. Emilio López, ¿de dónde es? De México. Nombre. Bricia, Bricia, lo acabo de decir. Bricia. Where am I from? Guatemala. Me casé con una guanaca. I married a Salvadorian. Una guanaca desde hace 23 años. 23 years I've been married. Solo con ella. Just with her. Solo ella. Just her. Me vuelve loco. She me dio tres hijos. She gave me three kids. Porque entendí, José. Because I understood this. La segunda prosperidad. The second prosperity que Dios me dio. That God gave me. Es mi familia. Is my family. A mí no me apantalla tu empresa. I'm not so impressed by your business. Ni me apantalla el tamaño de tu iglesia. I'm not impressed by the size of your church. Me apantalla que tú me digas hombre de una sola mujer. It impresses me when you say I've only had one woman. Que estás enamorado de tu esposa. That you're in love with your que wife. Tus hijos son tu gloria. That your children are your glory. Yo tengo 20 años trabajando tiempo completo como ministro. For 20 years I've been working full-time ministry. Sin vacaciones. With no vacations. Sin recesos. No recess. Te va a ser difícil traducir esto. It's going to be hard to translate this. Trabajando matacoche. Working. Very hard. Working hard. Working hard. Working no hard. Translation no for translation. That. No translation for that. Busting your. But you have behind. To pay extra. You need to pay extra if you need the right translation. Yeah. Prosperity gospel. Escucha esto. Listen to this. Pero mi gloria. But my glory is. No son 44 iglesias que he construido en todo el continente. It's not 44 churches that we've built throughout. No son las seis iglesias que fui a plantar en Guatemala ahorita. It's not the six churches we planted in Guatemala. ¿Sabe cuál es mi gloria, señora? You know what my glory is? ¿Quiere que se lo diga? You want me to tell you? Mi gloria es mi familia. It is my family. Mi gloria es mi esposa. I love mi gloria son mis hijos. My children. ¿Por qué? Why? Tú puedes perder todo. You can lose everything. Pero el día que pierdes tu familia. The day you lose your family. Lo pierdes todo. Lo pierdes todo. You lose everything. Lo vuelvo a decir. I'm going to say it again. Y eso aplica. And that has to do with. Trabajando.
trabajando para AT&T, working for AT&T, trabajando para el Salvation Army, working for Salvation como Army, trabajando para la iglesia, or working for church. ¿Cuál es la primera prosperidad que Dios nos da? What is the first prosperity he gives us? ¿Alguien me la dice? Somebody say it. ¿Alguien me lo dice? Say it. ¿Alguien me lo dice? Salvation. ¿Alguien me lo dice? Salvation. Segunda prosperidad. Second prosperity. Dilo, dilo, dilo. What dilo, is dilo. It? What is it? Dilo, 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 dilo. What is it? What is it? Sí, yo sé. ¿Sabes cuándo cuesta? ¿Sabes cuándo cuesta decir la familia? You know how hard it is to say the family? Cuando tú no estás valorando tu familia. When you don't value your family. Pero cuando tú me dices Pastor Emilio. But when you say Pastor Emilio. And she's my wife. Ella es mi esposa. My beautiful wife. Mi esposa hermosa. The one and only, the only la one. La única que tengo. The owner of my paycheck. La que es dueña de mis cheques. La que tiene tarjetas de crédito sin límite. The one who has credit cards with no limits. ¿Alguna mujer puede decir fluye Espíritu Santo? Can anybody say speak Lord? Solo mujeres. Only the no ladies. Anybody. No, no, no. No, no. Solo no. Las mujeres van a ser libres hoy. Only the ladies are going to be free today. ¿Tu nombre? What is your name? Marcela. 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 Tercera prosperidad. Third prosperity. Wisdom. Sabiduría. Sabiduría. Wisdom. ¿Sabes qué? Ni siquiera he hablado de UCLA. No, I haven't spoken about UCLA. No he hablado de mi academia. I haven't talked to you about my studies, my education. ¿Y sabes que la gente cuando va a estudiar a Harvard? You know when people go study ¿sabe Harvard? Que al terminar a Harvard? They know that when they're done ellos Harvard, van a empezar ganando. They're going to start earning $120,000 al año. $120,000 cuando tú sales de estudiar de UCLA, when you graduate from UCLA, sales ganando $120,000 al año. You make about $120,000 a year. Llegué a ganar $50,000 al mes. I started earning $50,000 a month. Pero at one estaba point. A punto de perder mi familia. But I almost lost my family. ¿De qué le sirve al hombre? What good is ganar it todo el mundo to gain the whole world si pierdes su alma? If you lose your life. Primera prosperidad. First prosperity. Segunda prosperidad. Second. Tercera prosperidad. Third. Cuarta prosperidad. Fourth prosperity. Conocimiento. Knowledge. Conocimiento. Knowledge. ¿Y sabes algo? You know something? Tú estás en la tierra que fluye leche y miel. You are in the land that flows milk and honey. Y puedes aprender cualquier cosa. And you can learn anything. La mayoría de veces. Most of the time. Gratis. For free. Gratis. For free. Pero tienes tanto tiempo. But you have so para ir a hacer dinero. To go make que a los 10, 20, 30 años. The 10, 20, 30 years. Estás cansado de trabajar. You're tired of working. Y sin dinero. You have no money. ¿Por qué? Why? Porque no utilizaste tu tiempo. Because you did not use your time. Para tu conocimiento. To improve your knowledge. Tú vas a decir, hey, Pastor Emilio, ¿usted cómo fue a estudiar a su universidad? You might say, how did you go study in Pastor Emilio, ¿cómo usted fue a estudiar a ese colegio? How did you go to this college, university? Tuve que vencer el cansancio. I had to overcome being tired. Señores, mi primer trabajo en los Estados Unidos. My first job in the United States. Como un indocumentado. With no documents. Fue construcción. Was construction. ¿Saben algo? You know something? Lo primero que me hicieron hacer fue una torta de cemento. The first thing they made me do was work with concrete. Tomé una pala. I took a pail. La metí en la torta de cemento. I put it in there. Y nunca la pude sacar. And I was never able to pull it back out. Ese no es mi trabajo, dije yo. That's not my job. Los afroamericanos en los Estados Unidos. Black people in the United States. Aprendieron bien este concepto. They learned this concept well. Knowledge. Conocimiento. Es power. Poder. La palabra del Señor the word of God lo dice de la siguiente manera. Says it the following mi way. Pueblo my people perece perish porque no aprende inglés. Because they don't learn how to speak English. ¿Cómo tú me dices que vive en los Estados Unidos 30 años and don't speak English? How can you tell me you're living in the United States for 30 years and don't speak English? How dare you're in the States and you don't speak English? ¿Cómo se te atreves a quedarte y no hablar inglés? If you go to Germany, si you don't Alemania, speak Dutch. Y no hablas if you alemán, go to Spain and don't speak Spanish. Si no hablas español, if you go to Italy and don't speak Italian. Si vas a Italia y no hablas italiano. Lo mismo aquí. What about here? Y todavía quieres que Dios te bendiga. And you still want God to bless ¿te recuerdas you? La mujer más bella de todos los tiempos? Well, the most beautiful woman of all times. Es Angelina Jolie. Angelina Jolie. Es Esther. It's Esther. Fue a un imperio.
She took over a whole empire. Ella fue al Imperio Persa. She went to the Persian Era Empire. Indocumentada. She had no documents. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo? You know what the first thing she did Aprender was? Aprender Persa. She learned how to speak Persian. ¿Sabes que Dios te está hablando ahorita? You know that God is speaking to you right Mi now? Mamaita quiso toda su vida. What did my mom do all her life? Convertirse en una ciudadana americana. She became a U.S. citizen. Nunca pudo. Nunca pudo. She never could do it. Nunca pudo. She never did it. Porque no aprendió nunca inglés. Because she never learned how to speak English. Toda su vida limpió casas en Beverly Hills. Her whole life she cleaned houses in Beverly Hills. Cuando le pasaron el examen. When they gave her the test. En español. In Spanish. Ya estaba anciana. She was too old. Me dio tristeza. I was very sad about that. Por eso estoy aquí, hermanos. That's why I am here. Para decirle lo siguiente. To tell you the following. Cuando sigues este orden. When you follow this order. Cuando sigues este orden. Salvación. Salvation. Familia. Family, sabiduría, wisdom, y entendimiento, and knowledge. Mira qué bonito. Look at this. Mira qué bonito esto. Look at this. Prosperidad. Prosperity. Isaías 1:19. Isaiah 1:19. Dice. Says. Si oyereis. If you hear. Y obedeciereis. And obey. Comeréis. Then you will eat. Lo mejor. The best. De la tierra. Of the land. ¿Sabes una cosa, Pastor Rogelio? You know something, Pastor Rogelio? Yo aprendí este principio. Ever since I learned this principle. Ya no como lo que me dan ni lo que sobra. I don't eat whatever's left over. Como lo que yo quiero. I eat what I want to eat. Si yo voy a México y me preguntan qué es su comida favorita. If I go to Mexico and they ask me what's your favorite yo digo, food. Mexican food. I say Mexican food. Si yo voy a la Argentina y me dicen cuál es su comida favorita. In Argentina I say Mexican food. What's your favorite food? Food, Mexican food. Los argentinos me dicen, pero aquí no hay, busquemos. Argentinos say, we don't have food. Señores, nos ha llevado 3 horas buscar un restaurante mexicano en todo ese bendito Buenos Aires. For 3 hours we were looking around for Hasta que encontramos un bendito restaurante mexicano. In Buenos Aires until we found el Mexican requisito. El requisito para comer ahí. And what is the requirement to eat there? Era tomar tequila antes de comer. Is to drink a tequila before you eat. Para honra y gloria de Dios. For the honor and glory of God. Me la aguanté y no tomé porque hay mucho evangélico ahí. I said, you know what? I'm not going to drink it. Too many Christians around. Alguien vino por una palabra hoy. Did somebody come for a word? Alguien vino por una palabra hoy. Did somebody come expecting vino a word? Por una palabra hoy. Did you come expecting a word? Por favor, di obediencia. Say obedience. Di obediencia. Obedience. Mira, no he empezado a dar la enseñanza. I haven't even started teaching yet. Porque esta es la introducción de lo que voy a estar hablando los 4 días. Because this is the introduction what I'm going to be speaking the 4 days. If somebody tells you, siembre $100 y el Señor le da 200. You sow $100 and God will give you 200. Esa es herejía. That's a heresy. Siembra. If you sow, porque amas a Dios. Sow because you love God. Lo voy a volver a decir. Let me say lo voy it a volver a decir. Yo ya no colecto ofrendas diciendo el Señor me dijo. I don't say anymore. Oh, God has told me. God told me. Pero hazlo bien. Oh. Que si tú siembras. If you sow. $100. $100. Dios te dará 200. God will give you 200. Casaca. That's a lie. No es verdad. It's not true. No está en la palabra. The Bible doesn't say that. Tengo una pregunta. Let me ask you a question. ¿Cuántos de los que están aquí tienen familiares que todavía no han dado su vida a Jesús? Levanten sus manos. How many of you have people that still haven't given their lives to the Lord? Raise your hand. ¿Cuál es la primera prosperidad que Dios te da? What is the first prosperity God gives you? ¿Cómo se llama? What is this? ¿Cómo se llama? What is it called? ¿Qué es? Salvation. El primogénito de mi familia. The firstborn in my family. No sé por qué estado anda viviendo, si en Tennessee o Illinois. I don't know if he was living in Tennessee or Illinois. Pero de repente. But suddenly. Se quedó sin casa. He didn't have a house anymore. Y una señora de esa fábrica le dice, Don Carlos, venga a vivir a mi casa. He said, come and live in my house. Y cuando él llega allá a su casa, and when he arrives at her house, se da cuenta que era pastora. He notices that she was a lady pastor. Y lo primero que le dice es, the first thing he tells him is, yo tengo un hermano que es pastor. Oh, I have a brother who's a pastor. Y ella le dice, and she tells him, y tiene años trabajando en la empresa. You've been working there porque for many usted nunca years. Me lo había dicho. How come you never told me this? Imagínate esto. Can you imagine that? Solamente porque ella dijo. Solamente porque él dijo. Only because he said que yo era pastor. That I was a pastor. Ella abrió las puertas de she la casa. She opened up the doors to her house. Ahora la pastora. Now the pastor. Me anda buscando. The lady pastor is looking porque for quiere me construir su iglesia. Because she wants to build her church. ¿Qué coseché yo? What did I harvest? ¿Qué coseché yo? What did I harvest? ¿Qué coseché yo? What did I harvest? ¿Cuántos quisieran cosechar salvación para How su familia? How many people would like to harvest salvation for their family? Mira, mira lo que dice la palabra. Busca primero. To seek first. El reino de Dios. The word says to seek first the kingdom y of God. Y todas las demás cosas. And all other things. Vendrán por. Will come. Añadidura. As an addition will dice be added. Dice el Señor. The Lord says. Dice el Señor. The Lord says. Que antes que termine este año.
before this year ends, la membresía de esta iglesia, the membership of the church, se va a duplicar. Will duplicate. No, me escucharon. Oh, you didn't hear me. ¿Lo están grabando? Are they recording this? Okay, lo voy a volver a decir. Let me say it again. El Señor dice, the Lord has told me, que antes que termine este año, before this year ends, la membresía de esta iglesia, the membership of this church, se va a duplicar. It's going to duplicate. Porque van a seguir este orden. Because they're going to follow this y este orden order. Es Mateo 6:33. Matthew 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Y todo lo demás. And all other things. Viene por añadidura. Shall be added. Ahora la pregunta es. Now the question Pastor is. Emilio, Pastor Emilio. Show me the how. Muéstrame cómo. ¿Cómo se puede hacer riqueza? How do you make riches wealth? ¿Alguien quiere saber el know-how? Somebody want to know how? ¿Alguien quiere saber el know-how? ¿Quiere saber cómo? Okay. Okay. Cuatro principios. Four principles. How. No. Escuche esto. Listen to this. Se cree que es un libro muy antiguo. I think it's a really old book. Y que habla sobre el sufrimiento. And it talks about suffering. Nada que ver. No, not at all. Ese libro habla de fe. That book talks about faith. Habla de progreso. Talks about progressing. Habla de abundancia. Talks about abundance. Pero nos da la fórmula. But it gives us the formula. Para hacer riqueza. To make riches. Número uno. Number one. Número uno. Mira lo que dice la palabra. Look what the word says. ¿Sí? ¿Está listo, Antonio? Are you ready, Antonio? ¿Listo para hacer riqueza en ready México? To make wealth? ¿Listo? Ready? Okay. No me lo vas a creer, you're not going to believe me, pero este año year, he estado been, cuatro veces en México four times in y le he dedicado esto a los mexicanos. And I've dedicated this to all la the palabra Mexicans. Del Señor, it's a word from the Lord, que Job, Job era un hombre recto, was a man that was righteous, correcto, was righteous, temeroso de Dios, he feared the Lord, y apartado del mal. And he was away from evil. Primer requisito para hacer riqueza. The first requirement to make riches. ¿Listo, José? Ready, José? Integridad. Integrity. Si tú no eres íntegro, if you don't have integrity, no empieces el proceso. Don't start the process. No empieces la carrera. Don't start the race. Si tú todavía tienes excusas, if you still have excuses, mentiras, you have lies, justificaciones, you're justifying, tardanza, you're llegas late, tarde, you're late, eres mediocre para hacer las you're cosas, a mediocre person to do la prosperidad things. No es para ti. Prosperity is not for you. Eso tiene que ver that has to con do todo lo opuesto a la integridad. It's all opposite. Estás en la tierra que fluye leche y miel. You're in the land that flows milk and honey. Estás en la tierra que tiene los mejores freeways a nivel mundial. We have the best freeways in the world. Unos empleos como no los puedes encontrar en otra nación. We have some of the best jobs in the world. Imagínate que para Labor Day, for Labor Day, por un centavo, for 1 cent, puedes comprar un carro. You can buy a car. Por un centavo puedes comprar un carro. For 1 cent, you can down get a car. Payment, one penny. One penny. Y así llegas tarde a la iglesia. And you still come late to church. Y todavía quieres bendición de Dios. And you still want to be blessed by God. ¿Te digo una cosa? Let me tell you something. Nunca. Never. Aunque te caiga mal, no serás próspero. Even though you don't like what I'm saying, you're not going to be prosperous. Tercera de Corintios 2:20. Third Corinthians 2:20. ¿No lo tiene? You don't have it. Tercera de Corintios 2:20. Third Corinthians. ¿No lo tiene? You don't have it. ¿No es posible? How's that possible? ¿No lo tiene? You don't have 3 Corinthians? Se lo leo. Or read it. Dios sabe por qué tiene los sapos bajo las piedras. Yo sé que te iba a ser difícil traducir God eso. God knows, it's a saying. God knows why he has people where he has them. Hay gente que nunca será próspera. There's people that will never be prosperous. Porque no quieren soltar sus mañas ni sus moños. Because they don't want to leave all their bad habits. Quieren seguir en la promiscuidad. They want to still be promiscuous. Quieren seguir en el adulterio. They still want to be adulterers. Quieren seguir en la pornografía. They still want to watch pornography. Quieren seguir en el robo. They still want to keep quieren stealing. Seguir en el abuso. They want to keep abusing. ¿Tú quieres ser próspero? They want to be prosperous. Tienes que ser íntegro. You have to be, have integrity. Mira ahorita las grandes empresas. ¿Por qué ha sido el problema de las empresas? Look at the big businesses. What por ladrones. Because they've been stealing. En mi nación. In my country, en menos de 5 meses in less than 5 months, descubrieron al presidente, they realized a la vicepresidente, the vice president, y a un grupo de ministros, and a bunch of ministers, robando. They were stealing. No se los perdonó el pueblo. The people did not y lo sacaron de ahí. And they took him out y of ahorita and now, ganó la primera vuelta de las elecciones the first election, un individuo a person wanted, que no era político, that was not a que no era conocido, nobody knew him, pero tenía un requisito. But he had one requirement that we ¿cuál needed. Crees que es? What do you think it was? Integridad. Integrity. Hasta le dicen payaso. They even call him a clown. Hasta le dicen comediante. They call him a comedian. But you know what? ¿Sabes qué? He's right. Tiene razón. Él es correcto. He is righteous. Él es correcto. He is
a correct él dice, person. ¿Me pueden decir payaso? He says, I don't care if they call me a clown. Pero no me pueden decir ladrón. But they can't call me a thief. A mí me puedes decirlo cualquier cosa. They can call me whatever you want. ¿Sabes qué? You know what? En Guatemala yo era blanco. In Guatemala I was white. Yo era blanco en Guatemala. I was white in Guatemala. Aquí me dijeron que no soy blanco. And they came here and I ¿quién told me dice I wasn't que yo white? Soy brown color? Aquí me dicen que soy café. La gente que tiene problemas aquí. They have problems up here. La gente que tiene problemas aquí, el color de la piel. People who have problems la gente look at que skin color. La gente que se integra, no. People who are righteous don't look at skin color. La gente que tiene problemas aquí no es íntegra. People who have problems here don't, are not righteous. Hoy venía en el avión. I was in the plane. Y me pregunta la persona. And somebody asks me. ¿Qué quiere de tomar? What do you want to drink? Yo le dije, cranberry. I said, strawberry. No, cranberry. Cranberry. Cranberry juice. Jugo de. Jugo de frambuesa. Arándanos. Arándanos. Al fin supe cómo se decía en español. ¿Cómo? Arándanos. Ni yo sabía qué era eso, pero. I didn't arándanos. Know what it was. Mira esto. Entonces yo le dije doble y con mucho hielo. I said, give me double with a lot of ice. Pero él solo me dio uno. He only gave me one. Y me dio una bolsita como de pretzels. And he gave me a little pretzel bag. Entonces cuando yo le dije, ¿y la otra le dije? I said, where's the other one? Pero se lo dije en inglés, no se lo dije en español. I said it to him in English, right? And where is the other one? ¿Dónde está la otra? You have to wait, me dijo. Tienes que esperar. ¿Y por qué tengo que esperar? And why do I have to wait? Porque tengo que ver si darles a todos y si me sobra le doy. I have to make sure that I give everybody one and then if I have extra I'll give you some. ¿Qué le dije yo? What did I tell him? ¿Qué le dije yo? What did I tell him? Desde que yo aprendí Isaías 1:19. Ever since I learned Isaiah 1:19. Ya no como lo que sobra. I don't eat what's left over. Ni lo que me dan. Or whatever they give me. ¿Cómo? I eat. ¿Cuál? What do I eat? Whatever I want. Lo que yo quiera. Entonces cuando él me dijo, si sobra, le doy. He told me, if there's anything left over, give tomé me. Tomé la bolsita de pretzels. I took the pretzels. Y se la di, le dije, tome, tal vez no le alcanza. And y le gave it to him demás. And said, here, maybe you're not going to have enough. Give it y to somebody me quedó else. Viendo así. And he looked at me. Todo raro. All upset. All weird. Todo raro, todo all raro. Weird. Todo raro. Como quería extirparme, very decirme strange. Cualquier cosa. Yo I felt like he wanted to strangle me and he was really mad and I was just smiling. Cuando terminó. When he was done, regresa y me dice, he comes back and says, ready? ¿Está listo? Entonces yo le dije, ready for what? ¿Le listo para qué? For your second drink. ¿Para su segunda bebida? Entonces viene palabra de Dios a mi vida. So the word of the Lord came to my life. Si quisierais y obedecierais, if you would obey, comeréis you would eat lo mejor the best de la tierra. Of the land. Pero ¿sabes en qué está basada la obediencia? Do you know what obedience is based on? Marcela. ¿Sabes en qué está basado? You know what it's based on? Isaías 1:19. Isaiah 1:19. Míreme. Look at me. En obediencia. And be in obedience. ¿Dónde está su esposo? Where's your husband? Es tu esposo, José. He's your husband, José. José. Si tú no permites if you don't que allow tu esposa sea obediente, your wife to be obedient, porque la verdad es que ella está lidiando con eso. She's dealing with that. Nunca van a ser prósperos. You're never going to be prosperous. Hay algo que te está deteniendo. There's something that's stopping you. Y tiene que ver con obediencia. It has to do with obedience. El Señor te está diciendo, José. The Lord is telling you, José. Tú tienes un sueño desde hace 15 años. You have a dream from 15 years ago. Fuerte ese sueño. Powerful dream. Y hoy te lo está recordando. And God is reminding you. En la medida que tú me seas obediente. At the measure that you're obedient. En esa medida me mostrarás tu integridad. At that measure you'll show me your integrity. José, yo te doy 90 días. You have 90 para que quites ese bloqueo to change that y vas block. A empezar a ver un incremento en tus finanzas como nunca lo has tenido. An increase in your finances like you've never ¿tiene seen sentido before. Para tu vida? Regreso a este. Número uno. Número uno. Number one. Integridad. Número dos. Number número two. Dos. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Y Job tenía una hacienda. And Job had a house, a home. No. Farm. A farm. Él tenía una hacienda. He had a farm. Él tenía una hacienda. He had a farm. Y yo estudié la raíz de la palabra hacienda. And I studied the word of this, the root of this word farm. La raíz de la palabra hacienda. The word farm viene de la palabra hacer. Comes from the word to do. Segundo valor. Second para prosperar. Principle to prosper. Second value. Productividad. Be productive. La gente próspera en los Estados Unidos. Prosperous people in the United States. Trabaja 55 horas por semana. Work 55 hours a week. Pero no cobra overtime. But they don't charge overtime. ¿Sabes cuál es el problema del overtime? You know what the problem here is? Tú lo haces por interés. You do it because you're interested. Tú no lo haces productividad. You don't do it because yo sé que esto va en contra de toda la cultura norteamericana. I know this goes against all our culture in North pero America. Cualquier cosa me refutan. I didn't hear what you said.
cualquier cosa me refutan. They might come, they might argue anything. Menos los frutos. They might argue against everything except my fruits. Nunca he cobrado overtime. I've never charged overtime. Nunca he cobrado overtime. I've never charged overtime. Y yo lo vi de los grandes. Yo lo estudié de los grandes. And I studied. Y lo estudié de los Sam Walton. Great people. Los estudié de los Henry Ford. I studied. Y hay un dicho que dice. Many people tell me. Hay un dicho que dice. There's a saying that goes. El éxito deja huella. When you're successful, you leave a mark. Ellos nunca han cobrado tiempo extra. They never charged overtime. Solo han sido productivos. They were just productive. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de trabajadores? You know what the problem is with most people who work? Están ocupados. They're so busy. Pero no están generando. But they're not producing anything. ¿Sabes qué es lo primero que hace una recepcionista cuando llega a su teléfono? You know what the first thing a receptionist does when she gets to her phone? Abrir el Facebook. To open Facebook. Abrir el WhatsApp. To open WhatsApp. Y empezar a responder. And start answering. Sus Facebooks. Answering all her messages. Sus WhatsApp. All her, sus Instagram, all her Instagrams, sus Twitter, all her Twitters, y cuando pasaron 45 minutos, and 45 minutes later, se dan cuenta, they notice que no han producido nada. That they haven't produced anything. ¿Sabes que ese es el problema del asalariado? You know that's the problem with people who only work for a salary. La mayoría no son productivos. People are not productive. ¿Cuántos, Dios mío, how many bueyes, how many ox, yuntas de bueyes, how many oxen tenía Job? Did Job have 500? 500 oxen. ¿Sabes que una persona pobre tenía una? You know that a poor person had one. Elías tenía 7. Elijah had 7. Eso te da una idea. That gives you an idea de lo productivo of how productive que era este hombre. That this man was. Número uno. Number one. Todos. Número uno. Number one. Número dos. Number two. Productivity. Número tres. Number three. Para ser, tú no puedes ser copy paste. You cannot be copy and paste. No puedes estar copiando. Una cosa es la iniciativa privada. One thing is to have initiative. Y otra cosa es la imitativa privada. And another thing is to have imitation. Te voy a poner un ejemplo para explicarte. Let me give you an example to explain this. En esta esquina, right here in this corner, abren una taquería. Somebody opens up a empiezan a crecer. They start growing. Y empiezan a prosperar. They start prospering. ¿Qué creen que van a poner en la otra esquina? What do you think they're going to put in the next corner? Otra taquería. Another taco shop. ¿Cómo se llama esto? What is that called? Copy. Pace. Copy and paste. Y le va bien. And they're doing well. ¿Qué crees que van a poner en la esquina opuesta? What do you think they're going to do over here? Y en la esquina opuesta. And another corner. ¿Y qué va a pasar a través de los años? What's going to happen through the years? Los cuatro quiebran. All four of them go broke. Tercera característica. Third characteristic. Si la primera es integridad. First one is integrity. Si la segunda es productividad. Second one is productivity. La tercera es. The third one is. Creatividad. Creativity. Yo quería ser como Cash Luna. I wanted to be like Cash Luna. Y empezaba así. Con todas las mañas que hace Cash. I would act, I would try to do all. Después quería ser como John Maxwell. And then I wanted to be like John y quería Maxwell. Hablar. No. No. Si tú quieres ser próspero. If you want to be prosperous. Imita al Espíritu Santo. Imitate the Holy Spirit. Pero no imites a otro hombre. But don't imitate other people. Rogelio es Rogelio. Rogelio es Rogelio. Víctor es Víctor. Víctor es Víctor. Noki es Noki. Noki es Noki. Pancho Pérez es Pancho Pérez. Pancho es Pancho. Pancho es Pancho. Pero el problema ¿cuál es? But what is the problem? Copiar. To copy. Eso no te hace próspero. That does not make you prosperous. Escúchame. Eso no te hace próspero. That does not make you prosperous. Lo único que estás haciendo. The only thing that you're es doing. Es copiar. Is that you're copying. Las deficiencias. The deficiencies. De la otra persona. Of the other person. Porque la otra persona. Because the other person. Casi nunca. Almost never. Casi nunca. Almost never. Soltará. Will let go. La fórmula del éxito. Their formula. Casi nunca. Of how they're successful. Por eso es que Jesús dio esto. Mira pues. ¿Quieres ser creativo? ¿Alguien quiere ser creativo aquí? Somebody want to be creative. ¿Quieres ser creativo aquí? Does somebody want to be creative? No me siento motivado, hermanos. No me siento motivado. I don't feel ¿Alguien motivated. ¿Quiere ser creativo Does aquí? Somebody really want to be creative. Casi, casi, casi. Almost, casi, almost. Casi. ¿Alguien quiere ser creativo Does aquí? Somebody want to be creative. Imagínate esto, hermano. Look at this. Yo exhorto a los mexicanos. I exhort all the Mexican people. Dentro y fuera de México. In and out of Mexico. ¿Cómo dice un mexicano cuando llega a su casa? What does the Mexican person say when he comes llega home? Vieja. I'm here. Llega vieja.
I'm here, old lady. ¿Y qué crees que dice la vieja? And what does this woman say? Moriste, viejo. Go to hell. ¿Es por qué? You know why? Mira esto que está aquí. Aquí en los Estados Unidos. In the United States. Tres de cada cuatro personas. Three out of every four person. Tienen un rótulo que dice. Have a sign here that says. Por favor, dígame algo bonito. Please tell me something nice. Ninguna mujer le gusta que le digan vieja chancluda. No woman likes to be called an old woman. Ninguna mujer. No woman. Es como le digo a mi esposa, José. You know what I tell my wife? Muñeca. Doll. Muñeca. Hey, doll. ¿Sabes cómo ella me dice a mí? You know what she calls me? Brad Pitt. Brad Pitt. Be creative. Sé creativo. Sé creativo. Be creative. Sé creativo. Be creative. El problema del adulterio no es sexo. It's not because of sex. El problema del adulterio es porque todo el día decís. It's because they still say. Ya vieja. Hey, ya vieja. Old lady. En eso la vieja consigue trabajo. So the old lady finds a job. Y se pone un gran vestido. And she wears a nice dress. ¿Te diste cuenta que no estaban poniendo atención? They weren't even paying attention. Cuando empiezo a hablar chismes, todos están así. When I start speaking bad, everybody's like listening to me. Mira esto. Watch this. Y la vieja se pone un vestido. And this ugly woman puts on a dress. Bonito. A pretty dress. Precioso. A wonderful dress. ¿Qué crees que le dice el viejo? What do you think this her husband, her old man says, tells her? Parece retrato. Oh man, you look like a picture. Lo mismo. It looked like a portrait. Y luego se pone un perfume bien rico. And then she puts on a really nice perfume. ¿Qué crees que le dice el viejo? And what does her husband say? Oles a zorrillo. Oh man, you stink. Smell like a skunk. Mira esa mujer. ¿Cómo va esa mujer al trabajo así? So then this woman walks into work like this. Pero en el trabajo. But at work. Encuentra. She finds. A un muchacho. A young man. Que encuentra la bicicleta mal parqueada. Who finds. Y como la bicicleta está mal parqueada, in the wrong parking spot, le hace así, mira, así. And so he walks by her and he goes, qué huele rico, señora. Oh, what smells so great. La señora no tiene pechos, pero saca. The woman has no breasts, but she suddenly. No tiene pompis, pero saca. She has no butt, but all of a sudden she sticks it out. ¿Cómo dijo? Repítalo. Oh, what did she say? Can you repeat it? El otro día esa señora le pide que la ministre. The next day she's there and she asks him, can you minister me? El adulterio no es cuestión de sexo. Adultery is not about sex. Es porque no hay creatividad. It's because there's no creativity. ¿Tú te imaginas? Can you imagine? En una empresa. To be in a business. Haciendo lo mismo. Doing the same thing. Yo viajo más de 150 mil millas al año. I travel 100,000 miles a year. Y regularmente ingreso por el aeropuerto de Houston. And I usually go back to the Houston airport. Cada vez que me tardo 3 semanas sin llegar a Houston. Every time I take 3 weeks without coming to Houston. Yo encuentro algo nuevo. I find something wrong with it. ¿Te has hecho esa pregunta tú? Something new with it. Have you ever asked yourself that question? ¿Qué estás produciendo? What are you producing? ¿Qué estás generando? What are you generating? ¿No crees que es hora de ser creativo? Don't you think it's time to be creative? Repito para ir terminando. Let me say it again so I can finish. Número uno. Number one. Número uno. What's number one? Número uno, todos. Number one. Yeah. Número dos. Number two. Número tres. Number three. Yeah. Número cuatro. Number four. Mi favorito. My favorite one. Generosidad. Generosity. ¿Sabes qué dice la palabra? You know what the word says? Que todos los días. That every day. Tenía por costumbre. He had as a custom. Presentar. To present. Delante del Señor. Before the Lord. Una ofrenda. An offering. Generosa. A generous offering. Desbordante. An overflowing offering. Voluntaria. A voluntary offering. Con un propósito. With a purpose. Y ahí. And that is regresaba where he would come back al ciclo virtuoso. To the great cycle, the virtuous cycle. Como el agua. Como el agua, like the water. Water. Like water. Tú tienes agua. You have water. En estado líquido. And it's liquid. Y tú quieres que vuelva a llover. And you want it to rain again. El agua se tiene que hacer vapor. Water has to become a se vapor. Tiene que condensar. Has to condense. Para que vuelva a caer la lluvia. So that it can rain once si again. Si tú no permites este ciclo. If you don't allow this cycle to happen. No serás como Job. You'll never be like Job. Próspero. Prosperous. Pero la manera de Dios. But God's way. ¿Cuál de estos cuatro crees que nos hace falta? Which one of these four do you Te think voy a we dar need? Una estadística. Let me give you one statistic. Dice John Maxwell. John Maxwell says. Dice John Maxwell. John Maxwell says. Y aquí en los Estados Unidos. That here in the United States. 2.6%. 2.6%. Diezman en las iglesias.
Only 2.6% tithe at churches. ¿Sabes por qué la gente no es generosa? You know why people aren't generous? ¿Sabes por qué no son creativos? Why aren't they creative? ¿Sabes por qué no son productivos? Why aren't they productive? Por el número uno. Because of number one. Porque no son íntegros. Because they're not, they don't have integrity. Esta es la base de todo. This is the base of all things. Dice la palabra y conoceréis la verdad. The word says and you will know the truth. Y conoceréis la verdad. And you know the truth. Me gustó mucho lo que me dijiste vos hoy. I like what you told me today. Vos me dijiste, cada vez que yo te mando un texto, every time I sent you a text, vos lo respondes, you answer it al chilazo. Right away. ¿Sabes qué he notado yo? You know what I've noticed? La mayoría de los pastores, most pastors, mienten. They lie. Justifican. They justify themselves. Y un pastor que miente, and a pastor who lies, hace una iglesia mentirosa. Creates a lying church. Porque así baja, mira, la mentira baja de aquí. Because the lies go para la esposa, from here, from the head, para los hijos, the next to the wife, y the para children, las ovejas. And all the sheep. ¿Sabes que yo me he cuidado de esto? You know, I've been really careful with this. Porque un día yo era un grandísimo mentiroso. Because one day I was a big liar. Todo lo justificaba. I would justify everything. En vez de ser productivo, era mediocre. Instead of being productive, I was a mediocre. En vez de ser creativo, era copión. Instead of being creative, I was a copy. Y en vez de ser generoso, era avaro. Instead of being generous, I was stingy. Pero un día, but one day, yo dije, I said, he pecado contra el cielo y contra Dios. I've sinned against heaven and earth. Todo me lo gasté. I spent everything. Todo me lo gasté. I spent everything. Y entré, and I came a la casa del Padre. To the house of the Father. Al entrar a la casa del Padre, when I came into my Father's house, solo hay un requisito. There's only one requirement. Be humble. Love. Being humble. Be humble. Ser humilde. Y sabes que para ser íntegro, you know that to have integrity, tú tienes que ser humilde. You have to be humble. Tú tienes que decir el día de hoy, you have to say today, pastor, pastor, predicador, preacher, ¿sabes una cosa? You know one thing? A mí no me alcanza el dinero. I don't have enough money. ¿Sabes una cosa? You know something? No tienes que decírmelo. You don't have to tell it, say aquí it en los Estados Unidos, here in the United States, el 75% de las personas, 75% of people, viven de cheque a cheque. Live from paycheck to paycheck. Yo ya lo sé. I know it. El Seguro Social no miente. Social Security does not lie. El U.S. Labor Department doesn't lie. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos no miente. Cuanto más el Espíritu Santo. Neither does the Holy Spirit. Hoy el Espíritu Santo te dice. The Holy Spirit tells you today. ¿Ves por qué no has prosperado? Do you see why you haven't prospered? ¿No crees que es hora de arrepentirnos? Don't you think it's time to repent? ¿No crees hora que de decir, predicador, don't you think it's time to say, hey, preacher? Yo quiero vivir una vida íntegra. I want to live a righteous life. Termino con esto. I'm going to finish mira with this. Mira cómo voy a hacer una payasada. Look at how I'm going to. Mira mi payasada. I'm going to clown around here. Mira el hijo pródigo. The prodigal son comes. Dame. Give me. Dame. Give me. Dame. Give me. Loto. En la lotería de California. California's lottery. Se llama Loto. The Lotto. Y las estadísticas de esa lotería dicen the statistics of that lottery say que en periodo de 10 años in 10 years el 80% 80% de los que ganan 4, 10, 15, 20 millones of the people who win 4, 5, 15, 20 million dollars habrán perdido todo will have lost everything por esto mira because of this dame give me cuando el hijo pródigo le dan todo when the prodigal son, they give him everything, y sale de la casa del padre and he leaves the father's house, lo pierde todo he loses everything. Mira mi mano izquierda look at my left hand. Cuando él regresa when he comes back, ya no dice dame he doesn't say, give me. Dice hazme he says, do with me. Make me. ¿Sabes cuál es el problema? You know what the problem is? Tú quieres tener you want to have, pero no quieres ser you don't want to become. No funciona así querido that is not how it works. La fórmula es la siguiente. The formula is the following. Si tú quieres tener, if you want to have, hoy tienes que ser. Today you have to become. ¿Y qué tienes que ser? What do you have to become? Íntegro. Have integrity, righteous. ¿Habrá alguien el día de hoy que quiera romper la estadística del 80%? There's somebody here who wants to break that statistic. Y levanta su mano y me dice, Pastor Emilio, yo quiero ser próspero. Raise your hand and say, Pastor, I want to be prosperous. Ponte de pie, yo quiero orar por ti. Ponte de pie. Ponte de pie. Go ahead and stand up. Cierra tus ojos y levanta close your tus eyes manos. And raise up your hands. Cierra tus ojos y levanta tus close manos. Close your eyes and raise your hands. Te recuerdo. And let me remind you. Que la primera prosperidad. That the first prosperity. Que Dios te da. That God gives you. Es la salvación. Is salvation.
La segunda, the second one, es la familia. Is family. La tercera, the third one, es la sabiduría. Is wisdom. La cuarta es el entendimiento. The fourth one is understanding. Y la quinta, and the fifth one, son los bienes materiales. Is goods, physical. Hagamos oración. Let's pray. Señor, te doy gracias, Lord, I give you thanks, por esta palabra, for this word, que ha venido a mi vida. That has come to my life. Te pido perdón, I ask you for forgiveness, porque por mucho tiempo, because for a long time, he querido tus bendiciones, I've wanted your blessings, pero no había sido obediente. But I have not been obedient. Hoy, today, te pido, I ask you, me ayudes, that you may help me, al igual que el hijo pródigo, the same way as the prodigal son, a reconocer, to recognize, que te fallé, that I have failed you, y a saber, Señor, and to know, Lord, y si yo sé muy bien, and if I know very que well, tú eres un Dios de oportunidades, that you're a God of opportunities, hoy, today, te pido una oportunidad, let me ask you for an opportunity, hazme, make me, hazme, make me, hazme, make me, como uno, as one, de tus servidores, of your servants, porque si tú, because if you, me haces, me un siervo, a servant, el día de hoy, today, empezaré, you, I will become, una vida íntegra, and I will start a righteous, para vivirla, life, to live it, para ti, for you, y para los demás, and for others, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amén, amen. ¿Quieres darle una ofrenda de palmas al Señor? Give the Lord an offering of praise. Así como estamos, recibimos al pastor Rogelio Ovalle. Just as you're standing, we're going to receive Pastor Rogelio Ovalle. ¿Cuántos quieren más? How many guys want more? Es una vez al año. Once a year. Y los vamos a aprovechar bien. We're going to take advantage of this. Muy bien. You can be seated. Puede tomar su lugar. Estoy consciente del tiempo. I am conscious of the time. Y que está haciendo mucho calor. And it's also a little bit warm. I left Visalia today. Dejé mi ciudad hoy. Yesterday was 107 degrees. Ayer estaba 107 la temperatura. And so when I got to the airport in Portland, they said there's a heat wave. Y cuando llegué al aeropuerto de Portland, dijeron, yes, está caliente. 80 degrees. 80 grados compared to 107 degrees. En comparación a 107. I think we're winning here. Creo que estamos esperando acá. In fact, I do believe. Es más, yo creo that before I came to I drove to the airport. Antes de manejar al aeropuerto, I think some fallen angels were actually running and preparing for hell. Y yo creo que algunos ángeles caídos ya se estaban preparando para el infierno porque estaba tan caliente. What a great study today. Qué tremenda enseñanza hoy. What I'd like to do, y lo que a mí me gustaría hacer, I'd like to prepare contextually. Quiero preparar contextualmente and scripturally. Y es, con las escrituras, the experience of vision. La experiencia de visión. Because we'll be teaching these next few days. Porque vamos a estar enseñando en estos próximos días. Our discussion and our theme is vision. Nuestro lema es visión. I only want to reference the book of Isaiah. Deseo hacer referencia al libro de Isaías. And Isaiah's vision and commissioning experience. Y la experiencia, la comisión de Isaías. Isaiah chapter 6 gives us the narrative. En el Isaías capítulo 6 nos da la narración. And I want to go there. Y quiero que vaya conmigo ahí. So that we can have a place to begin with. Para que tengamos un lugar de donde vamos a empezar. And an opportunity to contextualize vision. Y la oportunidad para poder contextualizar visión. The Isaiah narrative, la narración de Isaías, it reports the immediate, reporta inmediatamente, and the direct experience, una experiencia directa, of God's holiness, de la santidad de Dios, on the life of Isaiah, en la vida de Isaías. The account, it reports the following, y lo que reporta es lo siguiente, that there is an activity in the heavenly throne room, que hay una actividad en el trono celestial, where a holy God sits, porque donde un Dios santo se sienta, and he is high and elevated, y él está alto y sublime, in all of his splendor.
splendor. En todo su esplendor. And he is surrounded by attendants. Y él está rodeado de una multitud. Who are willing to serve him. Que están dispuestos a servirle. When you have a vision. Cuando usted tiene una visión. God, he massively occupies a place. Dios masivamente ocupa un lugar. And he dominates from his heavenly throne room. Y él domina de su trono celestial. And somehow, y de una otra manera, a simple man, en un hombre simple, and probably insignificant, tal vez insignificativo, he has access to the presence of God. Tiene acceso a la presencia de Dios. The prophet. El profeta, the observer, el observador, in the presence of God, en la presencia de Dios, and in the presence of God's holiness, y en la presencia de la santidad de Dios, he has a fresh vision, not just of God, tiene una visión fresca no solamente de Dios, but of himself, pero de él mismo. He comes to understand, él viene a comprender, that he is inadequate, que él es inadecuado, and that he lacks the qualifications, y que a él le hace falta las calificaciones necesarias para estar en la presencia de Dios. The great theologian John Calvin, el gran teólogo John Calvin, he writes of Isaiah's experience, y él escribe de esta experiencia, that Isaiah is reduced to nothing, que Isaías, to have an experience with God's presence, cuando usted tiene una experiencia con la presencia you de Dios, experience God's holiness, y experimenta la santidad, and in the presence of God's holiness, y en su santidad, you understand, usted comprende, that somehow, que de una otra manera, what you relied on all of these years, que lo que usted ha confiado todos estos años, your gifts, sus dones, your abilities, habilidades, your charisma, tu carisma, that somehow all of that is inadequate. Todo aquello because llega a ser now inadecuado, you have captured, porque ahora ha captado, a vision of God, una visión and de because Dios, you have a vision of God, y porque tiene una visión you de realize Dios, that you are insufficient. Se da cuenta que es insuficiente. But somehow in all of God's splendor, y en el resplandor de Dios, he is gracious to you. Él es que tiene gracia con and usted, because he is gracious to you, y porque él tiene gracia he gives con you usted, access, él te da acceso to his presence, a su presencia. When we speak of vision, cuando hablamos de visión, we accept, estamos aceptando that in and of ourselves, que dentro de nosotros, we are inadequate, que estamos inadecuados, but with God, all things are possible, pero con Dios todo and es posible, God is limitless, and that God is limitless, y que Dios no tiene límites, that he can do all that he desires to do, él puede hacer todo lo que él desea, when we freely give ourselves, cuando nos entregamos to a él, the anointing of God, a la unción de Dios, to the presence of la God, presencia de Dios, and he says he responds to the splendor of God, y él dice respondiendo al esplendor de Dios, I have seen the King, he visto al Rey, the Lord of hosts, al Dios todopoderoso. When you capture a vision, y cuando capta la visión, I quiero hacer hincapié a lo que dijo el profeta Emilio. I want Emilio. To touch on to what Pastor said. It's not about being greedy. No se trata de ser de avaro. A vision of God. La visión de Dios is not for our promotion. No es para nuestra promoción. It's not for our recognition. No es para nuestro reconocimiento. It's not for our applause. No es para nuestro it's aplauso. It's so that we might surrender completely to God. Es para que all nos rindamos. All of the honor and all of the glory that He is deserving of. Todo al Señor, porque toda la gloria y honra le pertenece al Señor. Just give me a few more moments. Deme unos minutos más. The great theologian said he is reduced to nothing. El gran teólogo dice que fue reducido a nada. And still Isaiah's inadequate eyes. Y en medio de esa condición, his inadequacy, su inadecuidad, he is allowed to see the King. Él es permitido ver al Rey. The Lord of hosts. Al Señor de los ejércitos. The presence of God dismantles you. La presencia de Dios te desarma. It is a deconstruction of our humanity. Es una
deconstrucción de nuestra humanidad. It is a deconstruction. Es una descompostura de nuestra humanidad. Of our confidence. De nuestra confianza. In what we can do. En lo que nosotros podemos hacer. And that happens. Y eso sucede. In the legitimate place. En el lugar legítimo. Of God's presence. De la presencia de Dios. And then in His presence. Y en su presencia. Hallelujah. That becomes the policy room. Gloria al Señor, ahí llega a ser el cuarto santo. Where God begins to conduct business with you and I. Donde Dios empieza a tratar asuntos con nosotros. And in the policy room. Ahí en el lugar donde se lleva el acuerdo. Presence, en su presencia. God gives a vision. Dios da una visión. And when God gives a vision. Y cuando da la visión. Not only does He give a vision. No solamente te he da la visión. He prepares your future. Prepara tu futuro. Because along the way. Para que en el camino. There will be disappointment. Habrán tal vez. Consider the walk of Christ. Momentos difíciles. Considera el camino del Señor. Cristo siendo el Hijo de Dios. As Jesus being the Son of con God. Con una visión. With a vision. De derramar su sangre. To just give all of His blood. Con el propósito. With the purpose. De redimir la humanidad. To redeem humanity. Y aún así. And even like that. Vinieron contra él. They came against him. And they came against him. Y vinieron en contra de él. No solamente los ejércitos, but it was his friends. Pero sus propios amigos. They betrayed him. Lo traicionaron. They denied him. Lo negaron. But because Christ received a vision, pero porque Jesús tenía una visión. In the throne room of God, en el trono del Padre. In the presence of God, en la presencia de Dios. When they came to arrest him, cuando vinieron a arrestarlo. He was not dissuaded. Él no fue movido. He was not discouraged. No fue desanimado. And he walked to Calvary. Y él llegó al knowing Calvario. Knowing that the purposes of his life. Y derramó el propósito de su vida. Were intended to serve God's purpose and plan. Para servir el propósito y el plan de Dios. See our dismantling. Cuando nos desarman. Is that place. Es en ese lugar. That God gives us. Que Dios nos da. A vision of His splendor. La visión de su esplendor. And once we have been dismantled. Y cuando nos han quitado el manto. And we've seen His glory. Y hemos visto su gloria. There is a God. Hay un Dios. That in that place of His presence. En ese lugar de su presencia. He recruits us for great works. Él nos recluta para grandes obras. See, you cannot have a vision. No puedes tener una visión. Unless you've been in the presence of God. A lo menos que hayas estado en la presencia de Dios. And you cannot run with the vision. Y no puedes correr con una visión. Until you've been dismantled and deconstructed. Hasta que no te hayan reconstruido una vez más. And you cannot do Habacuc. Y no puedes tener un Habacuc. Where he says, run with the vision. Donde dice, corre con la visión. He says, write it down and run with the vision. Donde dice, escríbela y corre. But the book Habacuc. Pero el libro de Habacuc. What it means is to embrace. Lo que significa es abrazar. It means to take hold of. Lo que significa it means es to seize. Es agarrar. So when you have a vision, para, porque cuando tengas you una visión, grab a hold of that vision. Tú tomas you la visión. Seize that vision. Tú tomas. And then you run with that vision. Y luego corres con in esa the presence visión. Of God. En la presencia he de gives Dios. You what is limitless. Él te da lo que no tiene límites. There is an invoking deep in us. Hay un llamado dentro de nosotros. Of the possibilities. De la responsabilidad. Vision 5,000. La visión 5,000. That is not from man. No es por hombres. That was negotiated in the throne room. Eso of God. Fue negociado en el trono de Dios. And God is descriptive. Y Dios lo está describiendo. You cannot domesticate a vision. No puede uno domesticar una visión. You cannot tame a vision. No puedes limitar una visión. You cannot halt a vision. No puedes detener una visión. What God has declared from His throne. Lo que Dios ha declarado de su trono. That is exactly what God will intend to do. Es exactamente lo que Dios hará. A vision. Una visión. Is in His presence. Es estar en su presencia. And He does not cast us. Y Él no nos echa. Into a position of ease. A una posición de tranquilidad. But He cast us pero nos mete into the relentless arms
of a mighty God. A los brazos poderosos de un Dios. You have a vision. Tú tiene una, usted tiene una visión. You have a vision. Usted tiene una visión. Do not allow circumstances to domesticate or tame your vision. No dejes que las circunstancias vengan a querer calmar o controlar tu visión. Remain in the presence of God. Permanece en la presencia de in Dios. In the presence of God. En la presencia God de Dios. God will negotiate with you. Dios va a negociar contigo. Because His vision porque su visión is ever evolving. Es siempre moviéndose. It is never stagnant. Nunca se queda en un solo it lugar. Doesn't stay in one place. No se queda estancada. God is a great God. Dios es un Dios grande. He is so great. Él es tan grande. So limitless. Sin límites. He has great possibilities. Tiene grandes posibilidades. That the word of God says. La Biblia dice. That heaven que los cielos is his throne. Es su trono. And the earth is his footstool. Y la tierra su estrado. What is the vision God has given you? ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? And is it necessary that even tonight? Y es necesario que aún esta noche. Is it necessary será necesario that God revive a vision que el Dios avive la visión in his presence en su presencia. Close your eyes. Cierre sus ojos. Lift your hands. Levante sus manos. We're going to come into the throne room of God. Vamos a entrar al trono de Dios. Into his presence en su presencia. And God wants to negotiate with you. Y Dios quiere negociar contigo. Right now in the name of Jesus. Ahora en el nombre de Jesús. Dreams and visions. Sueños, visiones. You've seen yourself doing great things for God. Y te visualizas haciendo grandes cosas para Dios. Pero te ocupas. But you are so busy. Con las tareas diarias de la vida. With the daily task of life. Que te has olvidado. That you have forgotten. De la visión original que Dios te dio. The original vision that God has given you. La visión inicial que Dios te dio. The initial vision that God has given you. Y en la presencia de Dios en esta noche. And in the presence of God tonight. He wants to revive that in your life. Quiere avivarla una vez más en tu vida. Those of you that need vision to be refreshed. Aquellos que necesitan que la visión sea refrescada. In the presence of God. En la presencia de Dios. In the throne room of God. En el trono de Dios. I want you to stand to your feet. Necesito que se pongan sobre sus pies inmediatamente. Inmediatamente. Those of you that feel that the vision is greater than what you can do. Aquellos que saben que la visión es más grande de lo que tú puedas hacer. God is telling you. Dios te está diciendo. The vision is yours. La visión es tuya. The possibilities remain in my hand. Las posibilidades permanecen en mis manos. The strength remains in my hand. La fortaleza permanece en mis manos. If you need a vision, si tú necesitas esa visión, here in the presence of God, aquí en la presencia del Señor, those of you that are standing, aquellos que están puestos sobre sus pies, I'm going to ask that you would come to this altar. Voy a pedir que se encaminen al altar. I simply want to establish. Quiero establecer. Scripturally. Escrituralmente, the context of an experience for a vision. El contexto de una visión. Levanten sus manos al cielo. Just raise your hands where you're at. Dios te está hablando. God is speaking. Quiero que se acerquen. I want you to come close. Quiero que se acerquen. I want you to come close. Dios no ha terminado con nosotros. God is not finished with us. Dios no ha terminado contigo. God is not finished with you. Hay momentos de frustración. There are moments of frustration. Frustración espiritual. Spiritual frustration. Frustración personal. Personal frustration. Sientes agobiado. At times it just gets us tired. Pero Dios en esta noche. But God tonight. He's speaking to you afresh. Te está hablando una manera fresca. Speaking to you afresh. Te está hablando una manera fresca. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Let's seek him.
Hay que buscarle. That she can know. Hay que buscarle. Tus manos levantadas, solo adórale. With your hands raised up, just worship him. Estamos en su presencia. We are in his presence. Estamos delante de su trono. We are before his throne. Estamos en el lugar donde se hacen los acuerdos. Please. Los lugares donde se tratan los acuerdos. This is where the negotiation takes place. Los acuerdos de Dios. The God's negotiations. The agreements of God. Los, pongámonos en acuerdo con Dios esta noche. Let's come into agreement with God tonight. Acerca de lo que Él ha hablado a tu vida. According to what He has spoken to your acerca life. Acerca de la visión que Él te ha dado. According to the vision that He has given you. Isaías dijo. Isaiah said. En el día que, en el mes que, en el año que murió el rey. In the year that the king died. Yo vi al Señor. I saw the Lord. En este altar. In this altar. Deja que todo gobierno. Let every government. Contrario al gobierno de Dios. That is contrary to the government of God. Muera en tu vida. Die in your life. Para que en este altar. So that this, on this altar. Puedas recibir. You can receive. La visión de Dios. The vision of God. Para tu vida. For your life. Para tu familia. For your family. Para tu empresa. For your business. Para tu ministerio. For your ministry. Para tu ciudad. For your city. Para tu región. For your region. Para tu país. For your country. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Con tus manos levantadas. With your hands raised. Adorando a Dios. Worshiping God. Oh, declaremos santo. Oh, declare him. Santo. He is holy. Santo. He is holy. Santo. He is holy. Oh, los querubines decían santo. The vision resurrects. La visión resucita. The vision resurrects. Oh, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Toda distracción. Any distraction. Toda distracción. All distraction. Toda frustración. All frustration. Todo impedimento. All que ha querido detener. That has tried to withhold. La visión de Dios. The vision of God. Ahora en el nombre de Jesús. Now in the name of Jesus. Nos levantamos. We lift up. Con integridad. With integrity. Nos levantamos. We get up. Ahora en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Con productividad. Today productivity. Con creatividad. Today productivity. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Declaralo esta noche. Declare it tonight. Hay una porción todavía. There is a portion still. Que necesitas recibir. That you need to receive. En este altar. In this altar. Sobre la visión. It's just a vision. Para tu vida. For your life. Eso es. The Lamb. Worthy, worthy. Digno es el Cordero. Díselo. Santo. El Señor, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Digno eres tú. Digno eres tú. Tú eres, tú eres santo. The Lamb is
land, for you are holy, holy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, tu eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, más, digno eres tú, oh, en el nombre de Jesús, levanta. The Lord lifts you up. El Señor saca fuerza. God takes out strength. De las cenizas el Señor te levanta. And the Lord lifts you up. Oh, Él quita el manto de ceniza. Y te da el manto de alegría. El manto de alegría. Oh, recíbelo, recíbelo, recíbelo. La visión se renueva, la visión resucita, la visión no, hoy se levanta en tu vida una vez más. Oh sí, Señor, siga recibiendo, no hemos terminado todavía, más. Nuestro Dios, ahora el Señor toca tu visión, toca tus ojos, toca tus ojos, touch your eyes, toca tus ojos, touch your eyes, ahí está la presencia, there is the presence, ahí está la gloria de Dios, there is the glory of God, la vida de Dios, the ability of God, el soplo de Dios, the breath of God. Tú eres santo, solo las voces. Just the voices. Santo. El Señor Dios poderoso. Digno, digno eres tú. Digno, for you are holy. For you are holy. Worthy is the Lamb, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Oh, dale una ofrenda de palmas al rey. Oh, give him an offering of applause this night. Gracias, Señor. Thank you, Lord.
Búsquele la mano a alguien y levántesela, por favor. Take the hand of someone and raise it. Levántesela en alto. And raise it up high. Esta es la primera noche. This is the first night. Y sabemos que mañana será mejor. And we know that tomorrow will be better. Pero hoy se soltó. But today a word was released. Ahí con tus manos levantadas. Right there with your hands raised. Estamos ante el trono del Dios vivo. We are before the throne of the living God. Estamos ante su santidad. We are before his holiness. Y hoy el Señor renueva tu visión. And today the Lord renews your vision. Hoy el Señor fortalece la visión. Today the Lord strengthens the vision. La visión que fue establecida. The vision that was established. En el trono de Dios. In the throne of God. Ahora en el nombre de Jesús. Today in the name of Jesus. Bajo esta nube de gloria. Over this cloud of glory. Hacemos un pacto con el Señor. We make a pact with the Lord. Un pacto de integridad. A pact of integrity. Un pacto de productividad. A pact of productivity. De creatividad. Of creativity. De generosidad. Of generosity. Para mover. To move. Para movernos en la visión de Dios. So that we can move in the vision of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre de gloria. Heavenly Father. Mira nuestras manos levantadas. Look at these hands that are raised. Gracias por la impartición de esta noche. Thank you for the impartation of tonight. Por la unción. For the anointing. Por la autoridad. For the authority. Señor, gracias. Lord, thank you. Porque Señor te ha placido. Because it has pleased you. No solamente. Not only. Recibir una visión, not only to receive a sino vision, las instrucciones, but also the instructions, para caminar hacia el cumplimiento. To be able to walk until it is fulfilled. Hemos sido hoy, we have today, confrontados con muchas verdades, confronted with many truths, ha estirado nuestra fe, stretching our faith. Señor, nos ha incomodado. Lord, we are become uncomfortable. Pero eso se requiere. But this is necessary. Y hoy tomamos reto. And today we accept the challenge. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Mientras regresa a su lugar. While you go back to your place. Decimos una vez más, Santo. We say once again, you are holy. Santo. You are holy. Regáleme 5 minutos más. Give me just 5 more minutes. Ya vamos a quedar despedidos. We are going to be dismissed. Señor. Vaya regresando a su lugar. Go back to your place. Gracias, Señor. Tú eres santo. Tenga la bondad de sentarse. Please take your seat. A donde quiera que yo viajo, wherever it is that I travel, yo siempre digo lo siguiente. I always say the following. Vamos a ver. Aprovechate, Matías. Take advantage. Porque no es de todos los días. Because it's not of every day. Para organizar una actividad como esta. To organize an event like this one. Mire. Mucho tiempo, much time, mucho esfuerzo, a lot of strength, mucha inversión, a lot of investment, para estar preocupados del tiempo. To be worried about time. Okay, nosotros hace tiempo entramos en 40 noches de gloria. We had 40 nights of glory.
Y hubieron noches, and there were nights, donde salimos a las 2 de la mañana, where we would leave at 2 in the morning. Y no le digo día sábado, and I'm not saying on a Saturday, un día lunes, on a Monday, un día martes, on a Tuesday, donde al otro día iban a trabajar, where the next day you had to go to work. Y el próximo día, and the next day, we were back, estábamos de regreso, to do it all over again. Hacerlo una vez más. It was awesome. Estaba, pero no se preocupe. But don't worry. Hoy no vamos a estar aquí hasta las 2. Today we will not be here until 2. No sé si Shekinah está listo. Is Shekinah ready? Okay. Ellos tienen una participación. Shekinah has a participation. Y quiero públicamente pedirles perdón. And I want to publicly ask for forgiveness. Porque se me olvidó. Because I forgot. Pero mañana van a recibir la doble porción. But tomorrow you'll receive a double portion. Okay. Bueno, mañana a las 7 de la noche arrancamos. Tomorrow at 7 p.m. we will start. Venga preparado. Come ready. Porque va a ser como hoy. Because it will be like today. Tiempo de adoración. A time of worship. Y dos conferencias. And two conferences. Así es de que prepárese. So get ready. Venir a las 7. Come at 7. Porque somos íntegros. Because we are integral. Amén. Integrity. Y vamos a salir como a las 10, 10 y cuarto. And we will also leave about 10, 10:15. Póngase de pie, lo quiero bendecir. Please stand on your feet, I want to bless you. Para todos los pastores que han estado con nosotros. All the pastors that have been with us. Es apenas el inicio. This is just the beginning. Mañana sabemos que hay otra porción. Tomorrow we have another portion. Prophet Will, can you dismiss us with prayer, please? Praise God. Just lift those hands before the Lord. Levante sus manos ante el Señor. Hallelujah. God, we thank you for what you've done on this night. Te damos gracias por lo que hiciste. We honor you, God, for your presence. Te honramos por tu presencia. And we thank you for your delivery. Y te damos gracias por la impartición. We have integrity. Tenemos integridad. And we keep vision. Y mantenemos la visión. Now, God, as we separate from this place, ahora que salimos de este lugar, we know that you never leave us. Sabemos que tú nunca you nos never dejas, forsake us. Nunca nos desamparas. That you shall go with us. Tú irás con nosotros. We speak safe travels from this house. Hablamos protección de esta casa. To our next destination. A nuestro próximo destino. And we thank you for the impartation on this night. Y te damos gracias por la impartición. We give you the glory for it. Te damos la gloria por in ello. The mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. As we separate from this assembly, y mientras nos vamos de esta asamblea, we will not be separated from you, God. No nos separaremos de ti. And we say, peace be still. Y decimos still. Paz in Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Let everyone say amen. Que todos digan amén. And amen. Y amén. Now hug somebody. Abrace a alguien. Nos miramos mañana a las 7 de la noche.